Son los martes y jueves de 6 a 8 aquí en la California, en la Peterson, Mather Park. ¿Requisitos? No, simplemente que tengan ganas de jugar. Sí necesitamos un gente con experiencia, la verdad. Incluso ando buscando una portera suplente, si por ahí alguien se anima que tenga experiencia. Aquí se les da el entrenamiento y se les ayuda lo más que pueda. Manny, la historia del equipo Chicago Real FC, ¿cómo empieza? Oh, pues casi como muchos equipos, ¿no? Fanáticamente con los papás nos juntamos y juntamos nuestras niñas que sufrían desafortunadamente del mismo problema, no las dejaban jugar en equipos de niños. Entonces se hizo un grupo, se esperaban 13 niñas y llegaron 23 en el primer día. Entonces creo que ese problema es muy común entre los equipos de niños pequeños que no dejan jugar a las niñas tanto como a los niños. Y pues por obvias razones, ¿no? ¿Cuántos años tiene el equipo ya fundado? Ya tenemos, va a ser sexto año. ¿Categorías? Categorías ahorita solamente ya la estoy metiendo en la libre, fíjate. Teníamos 2002, 2003, hasta 2004 a veces, pero llega el punto de que ya agarran experiencia y ya no, ellas no le tienen miedo a la competencia. Y me da gusto, que es lo que le buscamos, a competencia a las niñas para que cuando vayan al colegio ya estén listas, ¿no? Entonces ya creció el equipo, maduraron las muchachas. Sí, me da gusto de que ellas estén todavía con nosotros y los papás siguiendo apoyando. ¿Número de teléfono, Manny, para inscripciones? Sí, 773-751-8236. Cuando estaba chiquita no me querían enseñar cuando estaba empezando y mi papá quería darle la oportunidad para todos que van por el mismo que yo, que nadie me quiere enseñar a tomar el tiempo. ¿Eso lo has visto mucho en el fútbol? Sí, mucha para las niñas, porque cuando estamos chiquitos vamos adentro de como mixtos y nadie quiere enseñar a las niñas. Y mi papá tomó el tiempo. Ashley Trujillo, ¿qué posición juegas, Ashley? Yo con este equipo juego portera y cuando puedo jugar, pues, de delantera. ¿Qué has encontrado en el Chicago Real FC? Que aquí te tratan como te aceptan. Si no puedes jugar, pues aquí te enseñan, toman el tiempo para hacer las cosas. Manny es un coach bien dedicado al equipo, nos dan oportunidades con él. ¿Qué le dices a las niñas que vengan a jugar con ustedes? Invítalas. Pues que vengan, que aquí todos somos con familia, no vamos a hacer nada con ustedes, pueden venir familias, primos, tías hasta tías pueden venir y amigas.